tal amigos? ¿Cómo se encuentran? En este episodio trataremos lo que sería el tema de la simbología del árbol, ya que anteriormente en el episodio pasado estuvimos tratando lo que fue la simbología del caduceo y estas a su vez se conectaban a través del principio de lo que sería símbolos axiales verticales, los cuales pretenden explicar la conexión que existe entre el cielo y la tierra. Y ya que el simbolismo o símbolo del árbol aparece en lo que sería todas las culturas del mundo, es preciso examinar lo que es su significado, debido a que es muy importante y es un símbolo primigenio el cual debemos de tener en cuenta. Y como en el episodio pasado se me olvidó mencionar de símbolos que se le han agregado al caduceo, como es la piña del roble, y este símbolo pagano que poco a poco fue sincretizándose con los cultos católicos actuales, aún hoy en día encontramos representaciones en lo que sería el Vaticano de esta figura, lo que es la piña del árbol. Pero volviendo al tema, regresemos a lo que sería el tema del árbol, para así conocer más a profundidad lo que son todos estos símbolos en un conjunto y cómo entenderlos e interpretarlos. Y bien, comencemos con algo escrito en lo que es La Rama Dorada, libro escrito por George Freezer, en el cual nos habla un tema acerca de lo que sería el culto a los árboles. Y en esta nos menciona que en la historia de religión de la raza aria de Europa, la adoración a los árboles jugó un papel muy importante y esto nos resulta muy natural debido a que Europa estaba cubierta de inmensas selvas vírgenes en la que escasos claros deberían aparecer a modo de islas en un océano de verdor. Y en una investigación que realizó uno de los hermanos Grimm, estableció que en las corrientes teutónicas, los templos, tal como él deduce, que entre los pueblos germánicos ya eran los más antiguos, los santuarios fueron esencialmente los bosques naturales. Y es necesario examinar con atención la idea que se funda en el culto a los árboles y a las plantas. Para el salvaje, el mundo en general está animado, y las plantas y los árboles no son la excepción de la regla. Piensa él que todos tienen una alma semejante a la suya y tratándola de acuerdo con esto. Escribe Porfirio que la gente primitiva tenía una vida triste debido a que sus supersticiones no solamente se extendían a lo que eran los animales, sino que también se extendían a las plantas y a los árboles. Bien, el roble es un árbol asociado con Júpiter por la creencia antigua de que atraía a los rayos. El rayo sería en este caso su aspecto inverso al del árbol y ambos están relacionados con su majestad Zeus y el eje del mundo, que une al cielo y la tierra. Hay una relación completamente entre el rayo y el roble, como la encina, cuyo simbolismo es similar a la del roble, representando la fortaleza y la duración, y ambos están investidos de estos atributos de divinidad suprema. Es considerado, por lo tanto, un árbol sagrado. Se puede decir que el árbol sagrado es por excelencia el más venerado en la antigüedad, tanto por celtas como también por los griegos, que dicen que la clava de Hércules estaba hecha de su madera. Los escandinavos y los teutones llamaron al árbol de la vida de Thor, y lo consagraron también a Donar, Thor, dios de la tempestad. En la Odisea, Ulises va a consultar en dos ocasiones a la gran encina de Zeus acerca de su retorno a la patria, y el famoso vellocino de oro guardado por un terrible dragón se dice que estaba suspendido en un enorme roble que éste tendría connotaciones de un templo. Etimológicamente, la palabra druida podría venir de el protocelta, que significa el que conoce el roble. Esta relación simbólica en el sentido de los druidas por su estatus sacerdotal y político, poseían la fuerza y a la vez la sabiduría. El roble simboliza, en efecto, ambas virtudes, o sea, la sabiduría y la fuerza. En Irlanda estaba consagrado a Dagda, el dios druida que preside a los fenómenos atmosféricos y que también es responsable de la música sagrada,
posee como atributos, además de arpa, una maza que se supone que es de roble como la de Hércules, y un caldero mágico. Para los druidas, el roble encarna el principio masculino de la fuerza, frente al principio femenino de la resistencia, asociado al muérdago, símbolo este de la fertilidad y la regeneración. El roble era también para los celtas un gran tronco, y sus amplias ramas y follaje tupido era el emblema de hospitalidad y la generosidad, ya que era capaz de acoger y alimentar a lo que era el muérdago. Que esta es una planta parásita. Plinio el Viejo fue seguramente testigo directo en alguna ocasión de la ceremonia de recolección del muérdago adherido al roble en los bosques celtas y escribe: los druidas tienen sus santuarios en los robles y no efectúan ningún rito sagrado sin hojas de este roble. Creen que el muérdago revela la presencia divina en el árbol que tan generosamente lo acoge. Para los chinos, el roble simboliza también la fuerza y el vigor masculino, en contraste con la aparente debilidad femenina del sauce, que se inclina cuando arrecia el vendaval, pero siempre es capaz de recuperarse y sobrevivir gracias a su flexibilidad y a su resistencia. En el cristianismo, se dice que la cruz del Calvario era de roble, y que también cerca de una encina o roble fue donde Abraham recibió las revelaciones de Yahvé, sirviéndose de un árbol como instrumento y eje de comunicación entre la divinidad y los hombres. El roble siempre se ha considerado, por lo tanto, en cualquier tiempo y lugar, sinónimo de fuerza, de robustez y de resistencia, que en el latín se expresan con la palabra robur, refiriéndose a su simbolismo, tanto a la fuerza física como a la fuerza moral. Bien, amigos, y este sería un breve informe para darnos una idea de lo que sería la importancia de símbolos tan simples y antiguos, y así comprender símbolos más complejos y modernos como son la espada, los obeliscos, las pirámides y todos esos símbolos axiales verticales, y darnos una idea de lo que es su premisa. Y ya sabes mi recomendación, si tú tuvieras algo que aportar, por favor déjamelo saber en comentarios. Y también, si te gusta mi contenido, no te olvides de darle like ni de suscribirte. Y no me resta más que agradecerte si has llegado a la altura de este video y desearte un buen día.